Bienvenidos carmaníacos, yo soy Luis Demen. Hoy estoy probando nuevo Compass de Jeep, una camioneta que creo tiene muchas cuestiones para ofrecer y que puede ser interesante en el segmento por equipamiento, por comodidad, cuestiones de seguridad y sobre todo porque sigues en la familia Jeep. Para todos aquellos jeeperos que no quieren salir de aquí aunque buscan una camioneta pequeña, esta puede ser una buena solución. Vamos a verla y ustedes me dirán qué opinan. ¡Vámonos! Jeep Compass, este pequeño SUV con imagen de Cherokee que definitivamente se ve muy bien. Me gusta esta versión High Altitude que tiene 4 versiones, si mal no recuerdo, la marca disponibles para este modelo. Ahora, este modelo siendo el más caro o tope de gama, creo que tiene ciertas cuestiones que nos pueden encantar. Veamos el frente, la típica parrilla Jeep que ya conocemos, que tiene los 7 cuadros o estos 7 rectángulos que marcan muy bien la imagen y la fisionomía de la marca. Tenemos luces diurnas en LED, además de las luces, tanto las de carretera como las nieblas en la parte baja, que la hacen ver muy bien. Esta versión tiene este como medio splitter, no sé cómo llamarle, la parte baja de la fascia, que es como un labio más bien y que le da mucho más efecto suelo, aunque ese plástico de abajo que sirve muchas veces para repeler el agua creo que está muy chaparrito. Si hacemos off-road habría que quitarlo, pero para ciudad no tiene un problema. Me gustan las líneas de carácter en el cofre, que son ya características de muchos modelos de Jeep. En el costado tenemos grandes rines que también son únicos para esta versión y en color como grafito, que eso le agrega mucha más personalidad junto con el doble tono del toldo. Y además de que tenemos los cristales traseros entintados. Las luces traseras también sufrieron un rediseño. Creo que se ve mucho mejor, se estiliza la imagen y creo que de esta manera se coloca mucho más en la oferta con un buen diseño exterior, además de todo el interior tecnológico que ofrece. Vemos el escape, la salida del lado derecho, tenemos un spoiler en la tapa superior y las luces, por supuesto, traseras de cruce también son en LED. Entonces creo que es una camioneta que luce una muy buena imagen, se nota atlética, es una camioneta que tiene buen espacio interior y que sobre todo en el exterior luce como una camioneta muy parecida a uno de los, por supuesto, modelos más vendidos y más queridos de la marca, que es Cherokee en su versión anterior, porque ahora con la nueva generación ya no nos parecemos tanto. Entonces, bueno, pues por aquí hace una remembranza de lo que era Cherokee y a mí me gusta mucho esto porque creo que Compass se había quedado ahí en medio de ser un muy buen producto o quedarse como al lado, opacado por su hermana mayor. Y hoy creo que tiene un lugar específico, tiene mucho más peso y creo que se vuelve una opción de entrada al mundo Jeep que podemos conocer, además de Renegade, para poder tener del grupo, ¿no?, de Jeep. Ahora, motor 2.4 litros, 4 cilindros, multi-air 2, de 180 caballos de fuerza, con 175 libras-pie de torque a las 3.900. La tracción es delantera, es lo único que aquí no tenemos. Es una camioneta de uso citadino. El off-road, en este caso, no puede ser hardcore como lo hacemos en otros productos Jeep. Es más bien una camioneta de uso citadino, de ciudad, de carretera, con una transmisión automática de 6 velocidades. Ofrece la marca consumos de hasta 12 kilómetros por litro. Yo en Ciudad de México rondé los 10.5, 10.9 cuidando un poco el pie y eso es pues creo que un buen valor. Arriba de 10 creo que ya es un buen tema para poder hablar de un consumo moderado y de un consumo que esperaríamos de una camioneta con 180 caballitos. Entonces bien, creo que lo logra perfecto. En el apartado de cajuela, pues por supuesto que tenemos una cajuela automática de 468 litros de espacio, que no es de las más grandes, pero creo que tiene un muy buen tamaño o un tamaño suficientemente bueno para poder tener todas nuestras maletas. Llanta de refacción en la parte baja, caben las maletas de 5 personas, tenemos cierre automático aquí en el costado, además del subwoofer que está del lado derecho de la misma cajuela, de nuestro sistema de audio, que la verdad ya sabemos que Stellantis ahora en Jeep está dotando de muchas cuestiones de equipamiento a sus topes de gama, que es creo una de las diferencias mucho más marcadas que está haciendo hoy Jeep. Ahora el interior.
El interior tenemos buen espacio, sí caben 5 personas, tenemos conexión de USB, salida de aire acondicionado, todo el interior es en color negro, tenemos detalles en napa que pues le agregamos un poquito de sentido como de auto premium a este Compass y eso me gusta muchísimo. La parte más importante del rediseño la tendremos en el frente de nuestro tablero y ahí creo que es donde luce de maravilla. Vemos los asientos con los detalles Jeep. Cosas interesantes: 7 bolsas de aire, cargador inalámbrico, sistema Uconnect de 10.1 pulgadas, freno de emergencia, clúster digital de 10.25. Entonces son de las cositas que creo que son importantes de decir. Vean, el rediseño interior es lo que me gusta, la pantalla flotante al centro con Uconnect, 10.1 pulgadas, aire acondicionado de 2 zonas, tenemos conexión de USB normal y USB-C, tenemos cargador inalámbrico, conectividad Apple CarPlay, Android Auto, la pantalla es touchscreen y además tenemos un clúster digital de 10.25 pulgadas que nos ayuda mucho más a entender lo que pasa con nuestra camioneta y a configurar ciertas cosas de la misma. Entonces, bien, me gusta, tenemos sistema start-stop, monitoreo de carril, alerta de tráfico frontal, de tráfico cruzado. Entonces, creo que bien, está bien logrado, es una camioneta que se logra mantener en el gusto de todos nosotros y que con este rediseño creo que se vuelve mucho mejor opción. 694.900 es el precio que tiene esta versión tope de gama. Creo que está en el precio justo para que lo que ofrece en cuestiones de seguridad, 7 bolsas y demás, además del espacio y la calidad de Jeep. Ahora que manejé Compass, me gustó mucho el ambiente interior sobre todo, porque creo que Jeep, de lo que ha hecho tanto en Compass, Grand Cherokee y ahora Wagoneer, es mejorar la calidad de interiores y darnos una sensación de una clase superior, cosa que logra cabalmente y lo hace muy bien. Y eso creo que es uno de los mejores atributos que podemos agradecer hoy a Jeep, que está teniendo mucho más cuidado en la calidad de interiores y en lo que tenemos como infoentretenimiento, lo que tenemos de aire acondicionado, cuestiones de, pues, ya seguridad añadida de lo que realmente estamos buscando. Entonces, bien ahí, me gusta, creo que lo está haciendo bastante bien y es algo que se agradece en el segmento en el que está Compass. Ahora, el exterior, me encanta que parezca ya una Gran Cherokee, la verdad es que yo soy fan de ese modelo, entonces el que se parezca un poquito más, al menos el frente, lo hace muy bien, porque pues si no puedes o no quieres o no sé, la Gran Cherokee ya se fue a los cielos, pues tienes una opción más abajo, mucho más aterrizada, que es esta Compass. Gran clúster digital, pantalla al centro, cuestiones de seguridad, como les decía, complementan un ambiente muy bueno junto con el exterior que les digo es maravilloso. Ahora, tiene bonitos rines, tiene bonita caída en la parte trasera, mejoraron las luces traseras que se veían un tanto ahí como mal puestas en la generación anterior. Entonces, creo que esto logra ser un muy buen paquete. El motor multi-air lo logra, digamos que así, no voy a decir que es el mejor motor que le pudieron haber puesto, lo logra bien, no es tan gastalón, pero creo que a veces nos hace falta un poquito de punch o a lo mejor un plug-in hybrid que nos entregue una extrita con la parte eléctrica podría ser una solución bastante buena para este modelo. Fuera de esto, la verdad es que creo que es una buena solución de movilidad, es un buen auto para llevar familia, tienes una cajuela decente, no es muy grande, pero creo que sí, en cuestiones de seguridad y de pues, no llamar la atención, una camioneta que tenga todo, lo logramos muy bien. Entonces, me gustó, creo que puede ser una opción, ¿sí? Estás viendo opciones de este tamaño en camionetas que tengan cierto nivel de equipamiento y sobre todo, si quieres vivir dentro de la familia Jeep, creo que pues, se va a decidir solo. Yo soy Luis de Mendieta, nos vemos en el próximo video, hasta la próxima. See, I